Ay, estaba en la mañana drogándome psicoactivamente con una taza de café, pensando como todos los días en qué tema hacer para mi próximo video. Y bueno, chequé uno de los libros que más utilizo para realizar los videos y me topé con un tema muy importante. Dije, oh my god, ¿cómo es que no he hecho un video sobre este tema, sistema de coordenadas y polares? Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver la importancia. Entonces, pues vamos al video, espero les guste. Bye bye. Sistema de coordenadas polares. Polar Coordinate System in English. Desde la primaria, secundaria y bachillerato nos enseñaron el sistema de coordenadas cartesiano. De hecho, es el más sencillo. Este sistema es útil para poder describir figuras con simetría cuadrada. Pero es un poco más difícil describir figuras en este tipo de sistema de coordenadas de simetría circular. Conforme se vio, las ecuaciones de las curvas se van haciendo más y más y más difíciles de analizar. Por esto, el sistema que hoy les voy a introducir es conocido como sistema de coordenadas polares y es muy útil para el caso de ciertas curvas y tipos de lugares geométricos con curvatura. Ahora bien, por medio de un sistema coordenado, en un plano es posible localizar cualquier punto del plano. En el sistema polar, un punto se localiza especificando su posición relativa, con respecto a una recta fija. La recta fija es esta, la recta A, es esta, ¿ok? Y a un punto fijo a esa recta. La recta fija se le llama eje polar y al punto fijo se le llama polo. Entonces la recta OA es el eje polar y el punto O es el polo. Ahora bien, vamos a trazar un segmento OP. P va a ser un punto en ese sistema de coordenadas. Entonces, ya trazando ese segmento hacia el punto, su longitud medirá R unidades y teta será el ángulo medido entre el eje polar fijo y la recta OP. La posición del punto se determina cuando se conocen a R y a teta. No necesitamos nada más, ¿ok? Si definimos el radio y el ángulo, pues ya conocemos la posición del punto. A esas dos cantidades se les llaman coordenadas polares del punto P. A R se le llama radio vector y a teta se le conoce de tres formas diferentes: como ángulo polar, como ángulo vectorial o como argumento de P. Es muy importante. Entonces, ese tipo de coordenadas se representan por estas dos, ¿ok? Encerradas por un paréntesis y separadas por una coma. El radio vector puede tomar todos los valores reales. Entonces, si un punto tiene un radio vector negativo, se mide primero el ángulo polar y posteriormente se toma el radio vector en la prolongación del lado final. Es lo que estamos haciendo aquí, encontrando a P' con R negativo. Ven que es el mismo ángulo, pero se prolonga del otro lado. Así, menos R, teta se ubica de esa manera. Un punto P determinado por R, teta está también determinado por cualquiera de los pares coordenados representados por R, teta más 2pi n, con n entero. Porque como todos sabemos, 2pi, cada 2pi, ¿qué es? Pues un ciclo, ¿no? O sea, de acá hasta acá, toda la vuelta completa son 2pi. Entonces, si tomamos este punto y le sumamos 2pi, vamos a volver al mismo punto. Vamos a hacer una vuelta completa. Entonces, si n es un entero, no importa cuál sea, 1, 2, 3, 4, hasta 1.000.000, siempre vamos a regresar a esto. Siempre que sean las vueltas que sean, vamos a regresar a ese mismo punto. A eso se refiere. Ok, ahora también el punto P se puede determinar por cualquiera de los pares de coordenadas representados por menos R, teta más npi, con n entero impar. ¿Ok? Ahora, los valores de teta pueden ser entre 0 grados y 360 grados, mis amigos. El trazo de puntos en el sistema polar se facilita considerablemente usando papel coordenado polar. Aquí tenemos un ejemplo, que consiste en una serie de circunferencias concéntricas y rectas concurrentes. Las circunferencias tienen su centro común en el polo, como ya lo habíamos definido anteriormente. ¿Ok?
Y los ángulos entre cada recta tienen que ser iguales. También vamos a tomar una unidad para definir el radio de cada una de esas circunferencias. Por ejemplo, vamos a ubicar al punto 1. El punto 1 es este que tenemos aquí. ¿Cómo le hacemos para encontrarlo? Con coordenadas polares, simplemente vamos a encontrar a R, el radio, empezando desde el polo. ¿Cuántas unidades son? ¿O cuántas circunferencias tenemos que avanzar para llegar a ese punto? Empezamos 1, 2, 3 y 4. Entonces, R es igual a 4, coma. Ahora, el ángulo medido entre... aquí está. Esa es la recta polar. ¿Cuál es el ángulo de aquí a aquí? Recuerden, trazando una línea recta. ¿Cuál sería ese ángulo? Pues 30 grados, o bien convirtiéndolo a radianes, pi sextos. Pi sextos. Y ya queda determinado nuestro punto 1. Esas son las coordenadas del punto 1. Ahora, para poder convertir de coordenadas polares a rectangulares y viceversa, tenemos la siguiente relación. Supongamos que tenemos el sistema de coordenadas rectangular y vamos a ubicar un punto con coordenadas x, y. Aquí está ese puntito. Esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Entonces, haciendo eso, podemos hacer una relación con las coordenadas polares, ¿no? Pues si dirigimos un segmento de recta hacia ese punto desde el origen, vamos a tener a R, que es el radio. Y midiendo el ángulo desde aquí hasta acá, podemos encontrar a lo que es nuestro teta. Ahora, utilizando las propiedades trigonométricas y también un poco de conocimiento sobre las proyecciones, vamos a proyectar a R sobre el eje X. Haciendo la proyección, tenemos que X va a ser igual a R por el coseno de teta, proyectando a R sobre el eje X. Y proyectando a R sobre el eje Y, vamos a tener Y igual a R seno de teta. Por teorema de Pitágoras, tenemos que R es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, X cuadrada más Y cuadrada es igual a R al cuadrado. Y ya igual podemos despejar de aquí a teta, obteniendo la identidad arcotangente de Y entre X. Aquí, por ejemplo, despejando a R, tenemos R igual a más menos raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Aquí, por ejemplo, en este caso, si despejamos al coseno, ¿qué nos va a quedar? X sobre R. Pero R es que raíz cuadrada de X al cuadrado más Y. Por lo tanto, es coseno de X sobre R, ¿no? Que es raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y así ya tenemos nuestras pequeñísimas relaciones de conversión. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Los amo mucho y cuídense del coronavirus.